buenos días. Soy Estela Guerra Garnica, en una emisión más del programa Poesía, Voz del Espíritu. Bienvenidos a esta, a este su canal de la Dirección General de Secundarias Técnicas del Distrito Federal. El día de hoy contamos con la presencia de una compañera de trabajo, es una profesora en activo. Ella es la maestra Marta Leticia García Silva. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, mucho gusto. Me complace mucho que me hayan invitado a este programa tan bonito, tan especial, donde nos acercamos mucho a la poesía, al sentimiento de todos nosotros, de nuestros queridos alumnos, de la gente que nos acompaña. Muchas gracias, maestra, por invitarme. Al contrario, es para mí un placer tenerte aquí, maestra, porque yo sé que tu vocación hacia las letras y tu placer por la poesía, puesto que lo hemos vivido juntas. Así es, así es. Yo soy la que agradece tu presencia aquí y espero que las personas que nos están viendo desde las escuelas disfruten este programa igual que lo disfrutamos nosotros. Sabemos que nos están sintonizando alumnos, profesores, compañeros administrativos. Muchísimas gracias. Este es un regalo de poesía en lunes para despertarnos y tener una excelente semana. Leti, tú que estás frente a grupo, quisiera para empezar que nos hablaras un poco de tu experiencia como maestra frente a grupo. ¿Qué materia das? Yo trabajo la materia de español y tengo la oportunidad de todos los días estar en un constante ir y venir de emociones de mis alumnos. Trabajo con los pequeñitos de primer año, pero ellos que están en una transición muy especial, lo viven día a día. Cuando vemos el tema de poesía, de verdad que les gusta mucho, es un tema muy especial porque en ese tema pueden volcar sus sentimientos, sus emociones y sobre todo dar un poquito de rienda suelta a esta capacidad que tienen tan grande de mostrar sus emociones. Los que nos dedicamos a escribir, que hemos, bueno, yo sostengo que nosotros no escogemos ser poetas, sino que la poesía nos escoge. Sostenemos que, o nos hemos dado cuenta que la mayoría de los que nos dedicamos a escribir, hemos descubierto esta vocación en la adolescencia. ¿Tú también has descubierto ese talento en los alumnos que tienes? Sí, efectivamente. El hecho de encontrarnos en esa etapa de la vida tan especial nos hace adentrarnos en un torbellino de emociones y donde esas emociones a veces al no poder demostrarlas de una manera verbal, los chicos escriben. A mí misma incluso me pasó que siendo yo una adolescente me gustaba mucho escribir, como que descubrir este mundo interior que cada uno de nosotros tiene. Los jóvenes de ahora que enfrentan muchas presiones sociales, les gusta escribir. A veces lo tienen un poquito escondido, a veces lo tienen, no les da pena, lo afloran, lo comentan, pero a todos les gusta escribir. Me he dado cuenta, me ha dado mucho gusto saber que escriben y que escriben poesía. Aunque ellos no lo saben, a veces riman, a veces hacen poesía vanguardista, pero de verdad, poco a poco van aflorando ese sentimiento a través de lo escrito. Pues sí, yo también lo he podido comprobar en mi trabajo como docente. Yo no daba clases de español, pero me dedicaba a organizar la Semana de Fomento a la Lectura, sí, o la semana Cultural. Y para mí era una sorpresa encontrar que los muchachos disfrutaban mucho la presencia de escritores y se les arremolinaban alrededor como casi queriendo tocarlos, ¿no? Y esa era una de las intenciones, el que descubrieran que el ser creador no es para seres especiales. En realidad el escribir, el crear es para quien lo escoja como camino, como alternativa. Alguien alguna vez me dijo, escribes, sí, es normal en las mujeres escribir, ¿sí? Y eso hasta cierto punto me desalentó un poco. Dije, ay, bueno, entonces no voy a hacer nada original si todo el mundo escribe. Pero no es cierto. Puede ser que todo el mundo escriba, pero no todo el mundo desarrolla el oficio. Claro. El oficio. En el caso tuyo como maestra frente a grupo sería parte de tu trabajo, ¿no? Mostrarles a los alumnos lo que son sus competencias, ahora que se habla de este tema de las competencias. ¿Tú crees que el escribir, el expresarse en forma escrita sea una competencia? Yo creo que sí, y una competencia muy importante. Hablábamos alguna vez del sentido de la comunicación y decíamos que el comunicarnos siempre va a implicar que el otro te entienda. Que el otro entienda tu mensaje, tu sentimiento. Y hemos trabajado con los chicos en la escuela precisamente eso, el escribir para que otro me entienda, para que el otro sienta lo que estoy sintiendo, para ser empático y hacer precisamente que el interlocutor
pueda comprenderme de la mejor manera. ¿Cómo se puede lograr esto? Indiscutiblemente escribiendo. ¿Y qué mejor que escribir a veces este sentimiento que tengo, este pensamiento que siento, este mar de emociones? Y precisamente como tú bien decías, Estela, a veces se lo achacan a las mujeres, se lo atribuyen a las mujeres y dicen, es que esto es de mujeres. No es cierto. Yo me he encontrado gratamente que muchos de mis alumnos varones escriben. Y escriben con una sensibilidad que a veces algunas de nosotras, las mujeres, quisiéramos. Ya lo quisiéramos, Sí. claro. De hecho, por años, por siglos, aparentemente la creación literaria ha sido territorio de varones, pero ahora estamos De mujeres. comprobando que no, que es algo humano, algo Claro, es algo humano. de humano. Estoy viendo que traes algo de material. ¿Qué nos traes? Sí, yo les pedí a mis alumnos, ellos sabían que yo venía, y les pedí que me compartieran algo de lo que ellos han escrito. Si tú me permites, Estela, Desde me luego, desde gustaría luego. leer algunos trabajos de mis alumnos. Son chicos de primer año que lo hicieron con mucho gusto. Este es del alumno Uziel Luna Aro, de primero D, de la secundaria técnica número 9. Muchas gracias, Uziel, por escribirnos y lo voy a leer con mucho gusto. Ayer te vi. Ayer te vi. Estabas tan hermosa como siempre cuando te vi. Sentí un gran pesar insoportable en mi corazón, sabiendo que yo te amaba y sin embargo tú ya no me amabas más. Te he visto muchas veces, pero aquella vez fue hermoso y me es inexplicable. Cuando ayer te vi, quise hablarte, pero no pude. Mi cuerpo se entumeció, las palabras no salían de mi boca. Y ahora sé que estás enamorada, pero de otra persona. No soy yo. Hoy conocí, sin embargo, a una niña. Ella me enamoró. Era su sonrisa lo que a mí me agradó. A primera vista me sentí enamorado. Después la conocí, nos conocimos y nos enamoramos. Pero cuando tú te enteraste, peleaste por mí. Pero ya no tiene sentido porque de verdad ya no te amo. Tú puedes ser feliz con la persona de la que estás enamorada. Espero seas muy feliz. Yo seré feliz. Siempre tendré el mejor recuerdo de ti, aunque tú ya no estés a mi lado. Mira qué hermoso, Uziel. Uziel. Muchísimas gracias, Uziel, por este poema, porque Uziel está en el chat. sí, gracias, Uziel. Qué bonito poema. Ya que nos estás escuchando y viendo, puedo decirte que tu poema refleja muy nítidamente lo que es el sentir de la adolescencia, porque te enamoraste de una niña, ella no te correspondió, te enamoraste de otra, la primera te buscó, pero tú ya no le tenías interés. Y aquí lo que lo que destaco es la intensidad con la que eres capaz de amar y de escribir. ¿Cómo reflejas en lo que escribes lo que sientes? Eso es un talento. Muchas felicidades. Pero también, maestra Leti, quisiera aprovechar este Claro poema que de sí. Uziel para que nos hablaras un poco de lo que está haciendo esta búsqueda de nuestros adolescentes el día de hoy, que quizás sea, pues, tan legítima como la que nosotros tuvimos cuando fuimos adolescentes, pero en este tiempo debe tener una característica distinta. ¿Tú qué notas? ¿Cómo se manifiesta esta búsqueda de la sexualidad en nuestros alumnos? Bueno, yo creo que los adolescentes, la etapa adolescente, toda la vida ha sido una etapa de búsqueda de identidad. Los jovencitos en esta época tienen mucha presión de la sociedad. La sociedad los está presionando para que tengan experiencias y responsabilidades que a veces no tienen la madurez de aún tenerlas. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Que tenemos niños muy estresados, que tenemos niños con depresión, porque sienten que no están alcanzando los estándares que la misma sociedad les impone. Incluso en el mismo salón, si los muchachos de primero D me están viendo, recordarán que en nuestras clases hemos tenido que hablar un poquito de que deben ir caminando, que no corran, que disfruten esta etapa que es tan bonita de la adolescencia, este cambio de niñez a adolescente que ellos están viviendo porque son los chicos de primero y que vayan poco a poco. Sabemos que los medios de comunicación los han bombardeado terriblemente, que tienen que ver, que tienen que leer cosas que a veces ni siquiera entienden. A mí me gusta mucho trabajar con los niños de primero, porque yo quiero rescatar esa espontaneidad, esa juventud, esa lozanía que tienen los niños, esa pureza que aún ellos conservan, aunque a muchos de ellos les cuesta trabajo. Creo que la sociedad los está metiendo, Estela,
en un torbellino de situaciones que todavía no les toca vivir. Yo trato siempre de platicar con ellos y hacer la labor de que lo vivan poco a poco, de que este enamoramiento, por ejemplo, lo vivan así intensamente, pero bonito, puro, con mucha idealización de un amor, de ese amor romántico que nosotros también tuvimos. Y los jóvenes pueden canalizar esta situación precisamente a través de un escrito. A veces no es posible hablarle a la persona amada porque soy tan pequeñito que no me atrevo, pero sí lo puedo escribir y guardarlo o hacérselo llegar, pero de una manera así, poquito a poquito. Poquito paso a paso para que no corran los muchachos y disfruten. Yo creo que este cambio en los adolescentes de sexualidad, de cambios físicos, de cambios emocionales, debe ir dándose poco a poco, aunque, te repito, la sociedad los está empujando siempre a más presión. Claro, y se nota, por ejemplo, en las niñas que se están disfrazando se visten igual que las actrices, ¿no? Con ropa muy ceñida, tacones muy altos, cuando solo son jovencitas de 12, 13 años, que tan solo su belleza, su juventud, les permitiría ser más naturales. Y sin embargo, como bien dices, la presión de los medios las empuja a parecer lo que todavía no son. Así Y es. después caen en lo que a lo mejor ya estamos, bueno, yo estoy, ¿no? Ya quisiera verme más jovencita. Es ¿Tienes verdad. algún otro poema? Sí, quisiera leer de una niña del primero B, Xóchitl. Se llama Una estrella. ¿Me permites? Adelante, adelante. Tú como una estrella iluminas mi vida día a día. Tú sabes cuando estoy triste o feliz. Tú en lugar de estrella deberías ser un sol para que yo sea la tierra y dar vueltas a tu alrededor. Tú eres una estrella. Porque brillas en la noche, reluces en el cielo al deslumbrar en la oscuridad. Eres única, también especial, eres una estrella sin igual. Si tuvieras nombre, serías la estrella polar, porque me guías como si fueras el ancho mar. Tú serías una estrella fugaz para pedir como deseo amarte más y más, pero sin duda eres la estrella más importante de mi vida. Otra vez, una chica hablando de un sentimiento de una persona a la que ama, a la que quiere y no se lo puede decir. Pero a través de esto, Estela, ellos pueden plasmar su sentimiento y no buscar otras maneras. Yo creo que escribir jóvenes siempre será tan importante, tan bonito, porque es un tipo de comunicación con uno mismo. Es que tú ahorita comentas, escribir no solo, bueno, es importante, pero yo que por intuición lo hice desde la adolescencia, ya ha pasado los años, ahora puedo confirmar cuánta riqueza trae escribir. Desde experiencias casi mágicas, como que en un ratito más les voy a narrar que acabo de vivir, hasta conservar la vida y aprender a amarla. Porque, por ejemplo, cuando uno escribe sus emociones, sus ideas, como bien dices, ya no tiene necesidad de ir a vivirlas, porque a veces esas emociones, esas experiencias no son constructivas, no son constructivas. Regálanos por favor otro poema de alguno de tus alumnos. Claro que sí. De Ivonne Montserrat Bautista, de primero F, mamá. Me enseñarás a volar, pero no volarás mi vuelo. Me enseñarás a soñar, pero no soñarás tus sueños. Me enseñarás a vivir, pero no vivirás tu vida. Me enseñarás a cantar, pero no cantarás mi canción. Me enseñarás a pensar, pero no pensarás como yo. Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, sueñen, vivan, canten y piensen, estarás tú a través de ellos. Gracias, mamita, por todo lo que me has dado. Mira qué hermoso, qué hermosas palabras para su mami. Y además, me parece increíble que a la edad de tus alumnos de primero de ¿Sí? secundaria ya estén desarrollando esa responsabilidad. Sí. Me enseñarás a volar, pero no volarás mi vuelo. Sí. Esos son versos que yo ya había escuchado en algún otro lado, pero aquí lo rescatable, lo Sí. importante es que el niño lo está retomando. Lo retoman, sí retoman la idea, pero la hacen suya y la vuelven diferente. Porque, bueno, de alguna manera somos nuestro medio, somos nuestro entorno, somos el ejemplo que los adultos hemos dado, pero ellos le ponen su toque mágico y en especial le comentaba la maestra Estela, como acaba de pasar el 10 de mayo, ellos quisieron hacerle un escrito a su mamá.
Bueno, pues mira, vamos a aprovechar para agradecer a las escuelas que nos están viendo. La Escuela Secundaria Técnica 69, 67, 112, 18, 33, 38, 73, 9, 94, 96, 98, 80, la Rafael Dondé, la 33, la 2, Lulú, muchísimas gracias, de la 78, que yo sé que nos ves los lunes, de la 26, muchas gracias, maestra Pili, la 120, a Uciel, a Derek, y algunos comentarios, maestra, que ya están llegando. Ay, qué bueno. Qué sí, bueno. Mira, de la técnica 2, al estar escribiendo saco todas mis emociones, claro, de eso se trata. Derek, muy bonito el poema de Uciel. De la técnica 2, Uciel, felicidades, qué bonito, eso refleja lo que hay en tu corazón, de eso se trata, la poesía nos desnuda. Rafael Dondé, bravo, bravo. Uciel, por cierto, gracias Adriana, de hecho eso me pasa, no lo inventé. También de la Rafael Dondé, lástima que ya muchos poemas los encuentras en el Face y estamos perdiendo las ganas de escribir. No, eso pues no debemos permitírnoslo. A veces uno se desanima, pero hasta de eso se vale escribir, hasta de eso se vale escribir, decir, hoy me siento desanimado, hoy no tengo ganas de hacer nada, ni siquiera de tomar esta pluma, ni de trazar ninguna línea en el cuaderno. Y de pronto te das cuenta que ya estás creando. Sí, es cierto. ¿Sí? Bueno, Derek nos dice, felicidades a la maestra Marta Leticia, que siga siendo una gran maestra. Ay, muchas felicidades. Gracias. Gracias a la maestra Marta Leticia aprendimos poemas. Uh-huh. Es alguien más de tus alumnos. Sí, son mis alumnos. Gracias. Bueno, gracias, niños bonitos. Es que tiene una maestra bonita. Cuando las personas son sensibles a la poesía, tienen un espíritu bello. Tienen un espíritu bello. Y bueno, yo les quiero compartir algo porque como en todos los programas traemos algún material para regalar. Hoy traigo esta antología, si gustan enfocarla. Es la antología recién hecha del encuentro que viví esta semana en la cuenca del Papaloapan. Estuvimos viviendo experiencias maravillosas con personas, con las personas de la cuenca de el Papaloapan en Oaxaca. Nos recibieron las comunidades de San Mateo Yetla, de Valle Nacional, de Tuxtepec. Estuvimos conviviendo poetas de toda la República, tuvimos compañeras de Brasil, de Rusia, de Estados Unidos, de El Salvador, de Colombia. Fue un encuentro de lo más rico, en una zona bellísima, llena de agua, llena de mosquitos también, con comida deliciosa. Hemos sido cortejados y recibidos como verdaderos héroes. Las comunidades se volcaron hacia el grupo de poetas y yo por eso les digo que la poesía es mágica, porque no solamente permite el que uno se exprese, que manifieste sus emociones, que sane muchas cosas que traiga por ahí lastimando, sino también nos contacta con otros espíritus. Definitivamente, para mí, la poesía es el camino para lograr una sociedad más justa, más equilibrada, más con paz entre nosotros, porque por cada persona que se dedique a escribir o a leer, habrá un soldado menos, un asesino menos, un delincuente menos, un drogadicto menos. Así que pues están invitados a que nos manden su idea sobre qué es la poesía para que pasen a recoger su ejemplar de la antología del Encuentro de Mujeres Poetas, el Encuentro Internacional de Mujeres Poetas en la Cuenca del Pacífico. Pues ahorita nada más traigo este ejemplar, porque, pero ya conseguiré más para los siguientes programas traer más antologías. Y en lo que yo busco un poema que les quiero compartir, que está publicado en esta antología, Leti, ¿por qué no nos lees otros de tus trabajos, de los trabajos de tus alumnos? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Este trabajo es de Diego Josué Santoyo Mendoza, del primero B, y lo voy a leer. Mi bello ángel. Desde el cielo ha caído un ángel tan bello como el sol, tan hermoso y deslumbrante que ilumina mi esplendor. Una cosa tan hermosa con alas de algodón que me hace tierno y cariñoso todo el corazón. Tú me cuidas todo el día, recuerdo tu sonrisa tan bonita y mi corazón confía en que eres una persona esponjosita. Tú me miras con tanta dulzura, mi pequeño arcángel, mi hermosura criatura, tú mi bello ángel. Qué hermoso, sí. Qué hermoso. Miren, yo les voy a compartir este poema de Elvira Mora Mora, que es una poeta nacida en Veracruz y radicada en Tuxtepec, que es la organizadora de este encuentro.
Es solo una muestra de su trabajo. Se llama Terruño. Cayendo la noche, tío Cheli y yo volvíamos a la casa de Yagua y Palma. Candiles con olor a petróleo iluminaban los ojillos de la cena. Todo listo para la velada. Tal vez debo decir candilada romántica. Mamá Villa desnudaba la historia. Este lugar se llama El Salto, gracias a los carrancistas. Ellos decían, de un salto llegamos al otro lado. Un amanecer inesperado irrumpieron como furiosa tormenta en casa de Hermenegildo Leal, mi padre. Tata Hermenegildo ordenó a las mujeres esconderse, defender su castidad. Los carrancistas lo usaron de guía, amarrado de la cintura, cruzó la laguna que los vio nacer. Llamas de fiebre invadieron la sangre del Tata. Delirio quemante lo hizo marchar al reino de los muertos. Enterrado en tierra bruta, sin cajón, tal como fue su deseo, palada tras palada se cubrieron sueños. Un hueco en la tierra escondió su rostro. Tata buscó soñar con dignidad, sin polvo en los ojos, sin tierra en la cara. Hondo suspiro escapaba del pecho de mamá Villa. Terminando de contar, anunciaba su retiro, el golpecito de abanico de palma, leve sacudida de enagua. Quizá a solas, en sus mejillas, moría una lágrima. Ay, qué bonito. Sí, muy hermoso la voz de Elvira Mora. Elvira, muchísimas gracias por... El libro se llama Descendientes del Fuego, es la antología 2013 del primer encuentro internacional de mujeres poetas en la cuenca del Papaloapan. Pues ahorita nada más se puede conseguir conmigo y yo lo tengo que conseguir con la editora que es Elvira Mora. Bueno, pues vamos a dar espacio a los comentarios que gentilmente ustedes nos están enviando. Muchísimas gracias. No saben cuánto aprecio que nos reciban. De la técnica 2, depende de los maestros es que nos gusta la materia. Hay quien la da por darla y como la profesora que echamos a volar la imaginación y nos involucra en su materia y eso hace que nos interese más y no se nos haga pesado. Claro, es definitivo, claro. La guía, ¿verdad? Que tengamos. Bueno, aquí tengo una clave, dice, estoy escuchando a mi profesora y me alegra que se sienta orgullosa de nosotros, al igual que nosotros de ella. Ella me ha orientado a ser un poco más creativa en mi trabajo. Felicidades, maestra Leti. Muchas gracias. De la Derek, con la maestra Marta Leticia hemos aprendido muchas cosas. Otro mensaje, de los maestros hemos aprendido muchas cosas y yo le agradezco mucho a nuestra maestra, de la Rafael Donde. Sí, pero también nos tachan de cursis cuando abrimos nuestro corazón y luego ya nos da pena porque nos lastiman. Oye, ¿qué dirías a eso? Yo diría que nunca tengan pena, muchachos, en expresar lo que sienten. Cuando una persona se ríe de la expresión del sentimiento de alguien, es que esa persona necesita platicar mucho, necesita hablar mucho, tiene ese mecanismo de defensa, esa máscara que le da risa, pero en realidad por dentro tiene mucho que decir. Ahí habría que rascarle un poquito a ese chico, a esa chica, y decirle, oye, exprésalo tú también, no te rías, trata de entenderme. Porque a veces la persona que aparenta ser más fuerte o que le da risa, muchachos, esa persona es quien más necesita. Y yo te digo a ti este mensaje, a ti que escribes y que a veces te da pena por los comentarios, nunca te dé pena lo que sientes. Debes sentirte orgulloso de ese pensamiento y ese sentimiento del cual eres capaz de sacar adelante. Y sigue, por favor, nunca te des por vencido. Porque hay otro detalle que también quiero compartir con por la persona que nos está escribiendo, sí. de la Rafael, donde escribimos para nosotros mismos. Sí. Yo escribo para mí misma, porque si espero complacer a los demás, nunca lo voy a lograr. Siempre va a haber distintas opiniones. Sí, lo que sí tengo que hacer es cultivar el oficio, que quiere decir trabajar mucho en mi texto, en mis textos, buscar información, tomar cursos, leer mucho me va a permitir comparar mi trabajo, pero la primera persona que tengo que complacer es a mí misma. Claro. Sí. Por eso, opiniones siempre va a haber. Siempre va a haber quien diga que eres cursi, que te dediques a otra cosa, pero cuando uno ya logró su identidad, cuando uno ya logró consolidar esa idea sobre uno mismo, importa mucho menos lo que los demás digan. Además, por otro lado, ¿qué es lo cursi? ¿Alguien quiere explicarme qué es lo cursi? Porque lo cursi también puede ser un estilo literario. Claro. Hemos tenido épocas en la historia de la literatura donde se escribe lo que ahora se consideraría cursilería, ¿no? Claro. Y además, Estela, el sentirse inhibido, el sentirse tímido, es un rasgo adolescente.
No te desanimes, sigue escribiendo. ¿Cuántos poetas, cuántos escritores maravillosos sabemos que iniciaron precisamente en la adolescencia? Y al guardar estas hojas que hablan de nuestro sentimiento, se van convirtiendo cada vez más en un tesoro. No te desanimes, sigue escribiendo y vas a ver que poco a poco vas a ir jalando a esa gente que ha puesto un adjetivo a tu trabajo. No te dejes vencer. Claro. Y mira, maestra, tienes otra felicitación. Dice, qué bonita voz tiene la maestra. Deberían invitarla más seguido. También preparada. Felicidades. Orgullosos de estar y que sea su maestra. Felicítenla mucho. Muchas gracias. Pues. Qué amables, qué amables. También quiero mandar una, si me permites, Estela, Ay, perdón. a todos mis niños bonitos, a todos mis grupos de primero, de verdad que me ayudaron mucho con su material y un saludo muy especial a la doctora Berenice Luna, que sé que nos está viendo ahorita. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Les voy a compartir ahora. Ah, qué bien, ya tenemos ganador. Ah, un alumno de la técnica 9, ¿cómo se llama? Ricardo Villaseñor, ya tienes tu libro, felicidades. Sí, no se preocupen, para el próximo lunes, en el siguiente programa, espero ya tener más ejemplares. Y les voy a leer el poema que yo publico, uno de los poemas que publico en esta antología. Es un poema amoroso que, bueno, se llama Amantes. Y disculpen con el cambio de clima, hubo estragos en la garganta. Tu amor es transparente, cascada de piedras preciosas cayendo al río, cortejo al vuelo de colibríes enamorados. Algo tiene en tus manos que al tocarme encienden las antorchas de mi cuerpo y cual ciudad hecha de espejos me convierto en fulgurante galaxia. Basta el roce de tus dedos, la suave caricia de tus labios en mi boca, para que necesite tus gotas de rocío. Cuando buscas ansioso mis caminos, abres veredas en el torrente que soy, y fluyo despacio hacia el mar que eres. Voy a ti porque es tiempo de domar los huracanes de abandono nacidos en tu ausencia. Te siento mío cuando al tocarme nos envuelven cintas de luz multicolores y nuestros cuerpos repiten en silencio cantos que los dioses sembraron en la tierra. Ámame con esta ternura que te hace hombre, con la fuerza del amor que nos vive. Juntos somos sol incandescente, vibrando en el centro de la alcoba. Ya soy carne de tu carne, nota en la melodía que escribimos. Somos frutos de la vida, ambos sabemos que no somos náufragos en la penumbra. Ah, gracias, porque la poesía también es un faro que te guía por la vida. Sí, porque es una luz. Y como pienso, es la luz del espíritu. Y el amor es completamente algo propio de los adolescentes, ¿no te parece? Absolutamente, sí. Estoy de acuerdo contigo en que el adolescente es sentimiento puro y el que los mueve es precisamente el amor, ese amor que idealizan, ese amor que es romántico, ese amor tan, tan especial en esa etapa. Oye, pero yo últimamente he visto una especie de boom de manifestaciones amorosas que no son heterosexuales. Está dentro, contemplado dentro de la búsqueda de la adolescencia. Ahora se ve con más facilidad niñas con niñas, niños con niños, incluso niños, o sea, de ambos sexos que exploran en ambos sexos. ¿Tú qué, cómo ves esto? Yo creo que la búsqueda de identidad del chico le está haciendo estar en contacto con personas en este sentido de su propio sexo. Yo creo que un poquito más adelante, cuando ellos tengan la madurez biológica, psicológica, emocional, van a poder determinar qué es lo que quieren para su vida. Yo creo que en este mundo debe haber apertura para todo, debe haber igualdad, debe haber tolerancia, pero a mí sí me gustaría que los chicos, antes de decidir sobre su vida futura, sobre las decisiones más importantes que van a tener precisamente, como tú bien dices, lean, se informen, lo piensen bien un poquito antes de decidir, porque a veces tal pareciera que con tal de pertenecer a un grupo, me voy a transformar en ser algo que no soy, voy a hacer cosas que yo no haría, voy a probar cosas que mis padres me han dicho que no son correctas. Yo les pido a estos jóvenes que tomen su camino un poquito más despacio para que poco a poco vayan tomando las mejores decisiones. Claro, creo que eso sería la propuesta de este programa, ¿no? Si la vida nos empuja a vivir, a comernos el mundo a puños, pero hay que irse despacito, hay que dejar que como cuando escribes un poema, hay que dejarlo reposar, también las emociones,
También como adolescente puedes dejar reposar un poquito ese impulso que te lleva a querer explorar. Sosiégate un poquito, ¿no? Calma un poquito tu corazón, tu cabecita, tu cuerpo, despacito para llegar lejos, como dice un dicho italiano, ¿no? Así es, así es. Bueno, ¿nos quieres compartir otro texto, por favor? Claro que sí. Otro también de Jamie Quintero, de Primero F, dedicado a su mami. Dice: Mamá, tu corazón es tan dulce como la miel. Haces que vuele como un sol que brilla, como un diamante. Tus besos son como la espuma, tan suaves y delicados. Tú me llevas hacia el camino bueno. Tus murmullos de amor que me dices, eres mi amanecer. Todas las noches veo el cielo y el cielo tiene la estrella favorita que eres tú. Como el cielo, toco la tierra húmeda de las plantas que acabas de segar, que se acaban de segar como aquel sol y que tus milagrosas manos siempre están esperándome. Muchas gracias por todo, mami. Te quiero mucho. Muchísimas gracias, maestra Leti. Y fíjate que han seguido llegando felicitaciones para ti. Muchas gracias. Tus alumnos te quieren muchísimo. Yo Solamente también. te voy a leer uno más porque ya nos queda muy poco tiempo. Bueno, te leo dos. Dice, mi padre murió hace 3 años y con la profesora me ha ayudado a decirle muchas cosas a mi padre. Tal vez no de frente, pero yo sé que él está conmigo. Leti, eso es muy hermoso. Muchísimas gracias. Qué bueno que me encuentro con una compañera que es profesora por vocación, porque Sí, eso se así hace es. con el corazón. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Y otro mensaje dice, maestra Marta Leticia, le agradezco mucho enseñarnos con esos poemas como los vanguardistas. Aprendí mucho de ellos, la quiero maestra y me gusta mucho cómo enseña. Es Ricardo Villaseñor. Muchas gracias. Y yo también por mi parte, pues agradezco muchísimo a Rufi y a Lina que están viéndonos desde la Técnica 98. Muchísimas gracias por sus comentarios, por recibirnos. Y recuerden, el próximo lunes tenemos una cita, tendremos otro invitado especial. Espero pues vernos aquí otra vez. Muchas gracias al equipo técnico que está con nosotros apoyándonos en esto y gracias al licenciado Salgado que nos permite este espacio en la Dirección General de Escuelas Muchas Secundarias gracias. Técnicas. Muchas gracias. Pasen buena semana.